Forex, abreviatura de intercambio de divisas extranjeras, es el mercado global donde se negocian divisas. Es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, que opera las 24 horas del día, cinco días a la semana. Los participantes en el mercado de divisas van desde grandes instituciones financieras hasta operadores minoristas individuales, todos con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones en los tipos de cambio. Esencialmente, el comercio de divisas implica comprar una divisa y vender otra simultáneamente con la esperanza de beneficiarse de los movimientos de precios entre las dos. A diferencia de los mercados de valores tradicionales, el comercio de divisas no se realiza en una bolsa centralizada. En cambio, se lleva a cabo extrabursalmente a través de una red de bancos, instituciones financieras y plataformas de comercio electrónico. Esta estructura descentralizada contribuye a la alta liquidez del mercado y permite el comercio continuo en diferentes zonas horarias. Tanto si está interesado en los principales pares de divisas como el EURUSD, como en combinaciones más exóticas, el comercio de divisas ofrece un panorama amplio y dinámico para obtener beneficios potenciales. Si este vídeo le ha resultado útil, Suscríbase a nuestro canal y dele a me gusta. Su apoyo nos ayuda a crear contenido más valioso para usted. Para entender cómo funciona el comercio de divisas, vamos a desglosarlo en un proceso simplificado paso a paso. En primer lugar, deberá abrir una cuenta de operaciones con un corredor de divisas de confianza. Esto le dará acceso a una plataforma de operaciones donde podrá realizar sus operaciones. Al elegir un corredor, tenga en cuenta factores como las comisiones de negociación, las características de la plataforma y la atención al cliente. Una vez que su cuenta esté configurada, puede comenzar a analizar pares de divisas e identificar posibles oportunidades comerciales. Los operadores utilizan diversas herramientas y técnicas, como el análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis de sentimiento, para tomar decisiones comerciales informadas. El análisis técnico se centra en los patrones de los gráficos y los indicadores, mientras que el análisis fundamental considera factores económicos como los tipos de interés y el crecimiento del PIB. El análisis de sentimiento mide el sentimiento del mercado y la psicología del operador. Después de identificar una operación potencial, colocará una orden a través de la plataforma de operaciones de su corredor. Las órdenes especifican el par de divisas que desea negociar el tamaño de la operación en lotes, los puntos de entrada y salida, y cualquier modificación de la orden como los niveles de stop loss o take profit. Una vez que su orden se ejecuta, su posición estará abierta y estará sujeto a las fluctuaciones en el tipo de cambio. El objetivo del comercio de divisas es comprar barato y vender caro, o viceversa, dependiendo de su estrategia comercial. Si su predicción es correcta y el tipo de cambio se mueve a su favor, obtendrá beneficios. Sin embargo, si el mercado se mueve en contra de su posición, incurrirá en una pérdida. Es crucial tener un plan de operaciones bien definido, gestionar el riesgo de forma eficaz y estar preparado tanto para las operaciones ganadoras como para las perdedoras. Veamos un ejemplo de la vida real para ilustrar cómo funciona el comercio de divisas. Supongamos que usted cree que el euro se apreciará frente al dólar estadounidense. Decide comprar un lote estándar de EUR/USD a un tipo de cambio de 1,1000. Un lote estándar equivale a 100.000 unidades de la divisa base, que en este caso es el EUR. Su inversión inicial sería de 110.000 dólares. Si su predicción es correcta y el tipo de cambio EUR/USD sube a 1,1100, podría cerrar su posición y obtener un beneficio. Para calcular su beneficio, restaría su inversión inicial del precio de venta. 100.000 eur multiplicados por 1,1100 USD por EUR menos 110.000 dólares, lo que equivale a 1.000 dólares de beneficio. Por el contrario, si su predicción es incorrecta y el tipo de cambio EUR-USD cae a 1,0900, incurriría en una pérdida. La pérdida se calcularía de la siguiente manera. 110.000 dólares menos 100.000 EUR multiplicados por 1,0900 USD por EUR, lo que equivale a 1.000 dólares de pérdida. Este ejemplo pone de manifiesto el potencial de beneficios y pérdidas en el comercio de divisas, destacando la importancia de un análisis cuidadoso, la gestión de riesgos y una estrategia comercial bien definida. Sección 4 sopesando los pros y los contras del comercio de divisas. El comercio de divisas ofrece varias ventajas potenciales, lo que lo convierte en una opción de inversión atractiva para muchos. En primer lugar, la alta liquidez del mercado de divisas permite una ejecución rápida y eficiente de las operaciones, a menudo con diferenciales ajustados entre los precios de compra y venta. En segundo lugar, el mercado opera las 24 horas del día, cinco días a la semana, lo que proporciona flexibilidad a los operadores de diferentes zonas horarias. En tercer lugar, el apalancamiento, una herramienta que ofrecen los corredores de divisas, permite a los operadores controlar posiciones más grandes con una cantidad menor de capital, lo que puede amplificar los beneficios. Sin embargo, es fundamental reconocer los riesgos y desventajas inherentes asociados al comercio de divisas. El alto grado de apalancamiento, si bien puede magnificar los beneficios, también puede amplificar las pérdidas, superando la inversión inicial de un operador. Además, la volatilidad e imprevisibilidad del mercado de divisas pueden provocar pérdidas sustanciales para los operadores poco preparados o inexpertos. Además, la complejidad del comercio de divisas requiere una importante dedicación de tiempo para dominar las habilidades y conocimientos necesarios. Sección 5. Tiempo, esfuerzo y expectativas realistas. Convertirse en un experto en el comercio de divisas no es un esquema para hacerse rico rápidamente. Requiere dedicación, aprendizaje continuo y voluntad de adaptación a las condiciones cambiantes del mercado. Mientras que algunas personas pueden comprender los fundamentos con relativa rapidez, otras pueden necesitar meses o incluso años de esfuerzo constante para desarrollar una estrategia comercial rentable. Es esencial abordar el comercio de divisas con expectativas realistas, entendiendo que las pérdidas son inevitables, especialmente en las etapas iniciales. Un plazo realista para lograr una rentabilidad constante en el comercio de divisas puede variar ampliamente en función de factores individuales como la dedicación de tiempo, la aptitud para el aprendizaje y la tolerancia al riesgo. Algunos operadores pueden empezar a ver resultados positivos en uno o dos años, mientras que otros pueden tardar más. Para obtener asesoramiento de inversión más detallado y orientación personalizada, Consulte con nuestro amigo de Super Ordinary Finances. Ellos pueden proporcionarle recomendaciones personalizadas basadas en sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión. Recuerde que la información proporcionada en este ensayo tiene únicamente fines educativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, realice una investigación exhaustiva Busque asesoramiento de profesionales cualificados y considere cuidadosamente sus propias circunstancias financieras.